¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Patri Jordán y hoy os he preparado trucos y consejos que debéis saber si sufrís de caspa. Esto os lo he recomendado varias veces porque tiene múltiples beneficios para nuestro cabello. Hay que activar la circulación sanguínea para tener un pelo más bonito y también para combatir la caspa. Podéis hacerlo de diferentes formas. Os ducháis con agua tibia y hacéis un cambio de temperatura y acabáis con agua fría. Podéis bajar la cabeza cuando os apliquéis los productos para que toda la sangre vaya hacia allí. También os podéis hacer masajes durante 5 minutos y esto lo podéis hacer todos los días. O podéis comer algunos alimentos como por ejemplo el chocolate negro, el brócoli, el ajo, el jengibre, entre muchos otros. Algo que parece un poco loco, pero os puede funcionar, es utilizar enjuague bucal. Os puede ayudar a combatir el hongo de la caspa. El único problema es que contiene alcohol y es un poquito fuerte, entonces hay que buscar una composición que tenga menos de un 20% de alcohol para que lo podáis utilizar al menos 2 veces por semana. Hay que aplicarlo en las raíces con un algodón, masajearlo con la yema de los dedos, dejarlo actuar 15 minutos y luego os laváis el pelo como normalmente. Los especialistas aseguran que las células muertas pueden colapsar los folículos pilosos y eso provocar caspa. Bien, podéis encontrar muchas marcas que comercializan este tipo de producto que tiene micropartículas y lo podéis utilizar antes de utilizar vuestro champú habitual. O si no, lo podéis hacer de una manera casera. Colocas un poquito de champú, lo mezclas con la sal y luego te lavas la cabeza como normalmente. Con eso será suficiente para tener los folículos limpitos y para que no se bloqueen. La verdad es que yo no sabía que habían tónicos anticaspa. Antes solo los vendían en farmacias, pero ahora también los están comercializando otras marcas. Es un producto que se aplica con el pelo limpio y lo dejas actuar y va muy bien, sobre todo si tienes picores por la irritación. Yo recomiendo que utilicéis un champú anticaspa 2 o 3 días a la semana y que lo dejéis actuar unos minutos masajeándolo para que sea efectivo y luego lo combinéis con un champú mucho más natural, mucho más suave y mucho más neutro, sin parabenos, sin colorantes, para que así tengáis mejores resultados. Si tienes un problema muy agudo, mucha escamación, quizás debes ir al especialista o si no, ir a la farmacia y pedir una pomada o bien algún producto con corticoides. Algo que quizá no sabías es que puedes utilizar el Vicks Vapor Ups para combatir la caspa. Contiene mentón, eucalipto, entre otros ingredientes que controlan los picores y el hongo de la caspa. Hay que mezclarlo con unas gotitas de aceite y masajearlo por las raíces durante unos minutos. Algo que va genial y parece una tontería es que nos toque el sol. Esto ayuda a combatir la caspa, pero igual que proteges tu piel, también hay que proteger tu cabello con algún protector solar especialmente indicado para el pelo. Va genial los baños de agua salada y tenéis que evitar tener el cabello húmedo durante mucho rato porque allí se pueden crear hongos y eso no nos va a ayudar. Si tienes el cabello graso o con caspa, se recomienda llevar el cabello más cortito y escalado para que tenga movimiento y dinamismo y aportar un poquito más de volumen. Se aconseja que no sea de un tono muy oscuro si realmente sufres de mucha caspa, porque si no se va a ver más, y que los colores de las camisetas no sean oscuras porque se van a ver todas las partículas que se desprenden. Lo que también podéis utilizar es la vaselina si tenéis el cuero cabelludo extremadamente seco, mucha escamación o picores. Hay que aplicarlo por las raíces y luego os laváis el cabello como normalmente. En invierno, con la humedad, con el frío, la caspa es más abundante, así que si os pasa, estar un poquito más tranquilos o tener un poquito más de conciencia. En verano, cuando toca el sol, ya os he comentado que es mucho mejor. No nos ayudan los cambios de temperatura con la calefacción, los secadores, las planchas y tampoco el estrés. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Podéis dejar en los comentarios qué truco de los que os he enseñado os ha funcionado o si tenéis algún otro truco guardado que os funcione, lo compartís en los comentarios y así nos enteramos todos. También podéis decirme qué nuevas temáticas queréis que suba en este canal. Os espero en todas mis redes sociales, en todos mis canales y en la web de secretosdechicas.com. Os mando un besito grande y nos vemos pronto.